Del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús dijo: mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna. Ellas no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mis manos. Mi Padre, que me las ha dado, es superior a todos y nadie puede arrebatar nada de las manos de mi Padre. El Padre y yo somos una sola cosa. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. María nos recuerda el Evangelio de hoy. Desde acá, desde el santuario del milagroso niño Jesús de Praga, vamos a comentar el Evangelio de este domingo. Jesús hoy se presenta ante nosotros como el buen pastor, como el pastor que conoce a cada una de las ovejas, como aquel que con su voz nos llama a ir en pos de Él, a ir caminando en el redil. Él conoce a cada una de las ovejas, a mí, a ti. Somos ovejas de este prado maravilloso que es el camino que nos conduce al Padre. ¿Y quién es el camino que nos conduce al Padre? Es Jesús. Jesús, buen pastor. ¿Quién es un buen pastor? ¿Por qué Él se presenta como un buen pastor? Porque un buen pastor es aquel que se preocupa, que va al encuentro de la oveja, que sabe lo que necesita, que sabe cuál es el alimento que necesita, que sabe cuál es el cuidado, en qué momento hay que cortar ese pelaje, esa lana, cuándo necesita beber agua, cuándo necesita alimento. Jesús, ya sabemos, nos habla a través de parábolas. Pero esta figura del buen pastor es maravillosa, porque no es cualquier buen pastor, sino aquel que es capaz de dar la vida por cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos vida, pero no cualquier vida, sino una vida eterna, una vida en abundancia. Por eso este Evangelio está después de la muerte y la resurrección de Cristo, porque con su muerte en la cruz, como la vemos aquí en esta imagen, Él nos ha reconciliado con el Padre y nos ha dado este reino maravilloso, donde cada uno de nosotros somos como una hermosa ovejita, que estamos en paz, estamos reconciliados con el amor del Padre y podemos vivir en la plenitud de los hijos amados. Yo te invito a que en este domingo podamos celebrar esa alegría, podamos celebrar el saber que no estamos solos, que tenemos un Dios que nos ama, que tenemos un Dios que se preocupa por nosotros más de lo que nosotros nos preocupamos. Por eso hay una palabra que dice: aunque tú pidas algo o la palabra que esté por pronunciar, yo ya la conozco. El Señor ya conoce cuál es nuestra necesidad, cuál es aquel deseo, anhelo de nuestro corazón, y Él como buen pastor da la vida por cada uno de nosotros. Desde acá queremos desearte que tengas una bendecida semana. Y también en esta oportunidad, como estamos tan cerca de la venida de Pentecostés y que nuestra amada Renovación Carismática, donde pertenecemos, donde pertenece todo este equipo que te entrega el Evangelio cada domingo, queremos empezar a reflexionar sobre la venida del Espíritu Santo. Estamos casi a un mes de esa venida del Espíritu Santo y es María la que está, esta figura que representa a la Virgen, tan hermosa que está acá, la que nos congrega en la espera del Espíritu Santo. Litúrgicamente estamos celebrando las apariciones de Jesús y las distintas formas como se representa a Él para nuestra vida. Pero María nos recuerda que tenemos que estar congregados y unidos. Y una de las cosas maravillosas que le gusta al Espíritu Santo es justamente eso, que estemos en unidad. Y yo te invito a que en este tiempo de preparación, a la espera del Espíritu Santo, a la espera de Pentecostés, nos podamos unir, congregar con nuestras comunidades, con nuestras familias, reconciliarnos con aquellas personas que estamos distantes, hacer un signo concreto en la espera del Espíritu Santo y llamar quizás a ese ser querido que está lejos, visitarlo, hacer algún gesto concreto a la espera del Espíritu Santo. Y reflexionando respecto del mismo Espíritu, vamos al primer texto que está en el primer capítulo del Génesis, el primer libro, donde dice que el Espíritu revoloteaba sobre las aguas.
Él existía desde siempre, Él tiene una personalidad, Él es una de las tres personas de la Santísima Trinidad. Persona, tiene una forma de ser, tiene una forma de sentir, tiene una forma de expresarse. Y yo te invito a que esta semana profundicemos en querer encontrarnos con ese Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es solo la figura de una paloma, no es solo un viento, no es solo el amor, es mucho más que eso. Y yo te invito a que esta semana, a la espera de Pentecostés, podamos ir conociéndolo más y más. Entonces cada día vamos a decir, ven Espíritu Santo. Cuando nos levantemos vamos a decir, ven Espíritu Santo. Cuando nos estemos por acostar, cuando vayamos a trabajar o a estudiar, ¿qué vamos a decir? Ven Espíritu Santo. Los seguidores de Jesús, algunos lo siguieron por sus milagros, otros por curiosidad, pero al final, ¿qué es lo que quiere Él? Que cada uno de nosotros estemos como en esta imagen que tú ves, a los pies de la cruz, junto a María y con el Espíritu Santo, para encontrarnos con un Padre que nos ama. Así que ya sabes, esta semana la tarea es, cada vez que hacemos alguna actividad, decir, ven Espíritu Santo, y así ir conociendo más a esta tercera persona de la Santísima Trinidad. Y recuerda, suscribirte al canal de la bendición. Acá va a aparecer la dirección para que tú te puedas inscribir, darle like y la campanita para los avisos. Y también poner las intenciones para tus peticiones o acciones de gracias en este número telefónico que aparece acá. ¿Bien? Así que te esperamos y que tengas una bendecida semana. Muchas bendiciones. Ahora te dejamos con algunas imágenes del Café con Cristo del día viernes 10 de mayo en la parroquia San Benito en Viña del Mar. ¡Stop! ¡Stop! Si el Espíritu de Dios está dentro de ti, quizás no lo sientas porque no pasas por ahí. Pues sácalo de la caja en la que por tanto tiempo durmió. Si quieres que Él se mueva en tu vida, revuélvelo. Y deja que Él se mueva dentro de tu corazón. Es en la presencia de Dios. Revuelve, 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 revuelve. Yeah.
Y esta es una fiesta del Señor. El café te despertó. Yo, 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 yo. ¿Quién se sienta? Junto prueba. Calma, Jesús va llegando ya. Calma, Jesús va llegando. Calma, Jesús va llegando ya. Te repito que calma, Jesús va llegando ya. Calma, Jesús va llegando. Calma, Jesús va llegando ya. La bendición no se persigue, solo se recibe del que agradece, el que vive. La experiencia mortal no hace que vea más allá. Tu bala dispara una mala palabra de tu hígado, cargaste granada, explota, rebota como un chisme, busca deshonra. La vida se adapta a mí, con amor, se acerca a mí. Porque Cristo me dijo que venía otra vez, ¡oh! Cristo me dijo que venía otra vez. Cristo me dijo que venía otra vez. ¡Oh! Uno, dos, tres, va. Calma, Jesús va llegando ya. Calma, Jesús va llevando. Calma, Jesús va llegando ya. Te repito que calma, Jesús va llegando ya. Calma, Jesús va llevando. Calma, Jesús va llegando ya. Gastar y no tener un tiempo no cumple tus sueños con deudas al cuello. La dignidad no es el fin de semana, en lo cotidiano está tu mirada. Para que diga creo tienes que escuchar adentro, volver al amor primero del que hizo tierra, cielo, y este amor te hace cero, que no te quedas perfecto, lo primero te hace bueno, son los datos y barreco. Calma, Jesús va llegando ya, que es que estás tan cerca de mí, tan cerca de mí, tan cerca de mí. Ya está, lo puedo tocar. Jesús está aquí, como dice, tan cerca de mí. Uno, dos, tres, más. Calma, Jesús va llegando ya. Calma, Jesús va llevando. Calma, Jesús va llegando. Calma, Jesús va llegando ya. Calma, Jesús va llevando. Calma, Jesús va llegando. Decimos. No tengo suerte, yo tengo bendición. Esa es la diferencia de los cristianos. No tengo suerte, yo tengo bendición. Santificado sea tu nombre, Señor, me ha mirado a los ojos. Sonriendo ha dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca junto a ti. Por eso estoy de calma. Calma, calma. Te repito que calma, Jesús va llegando ya. Calma, Jesús va llevando. Calma, Jesús va llegando ya. Dile a tu hermano, calma. Al que está con cara estresado, calma. Al que está triste, calma. Y que se sienta el gozo, salto de gozo. Yo, 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 yo. No, 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 prueba. Calma, Jesús ha llegado ya. Jesús va llegando. Calma, Jesús va llegando ya. Te repito que calma, Jesús va llegando ya. Calma, Jesús va llegando. Calma, Jesús va llegando ya. Amén. Aplauso para el que reina. Tenemos que agradecerle siempre en todo momento y en todo lugar, a pesar de las dificultades, a pesar del dolor, a pesar de todo, hay que darle gracias siempre a Él. Gracias, Señor. Una vez más con fuerza. Gracias, Señor. Quiero darte gracias. Quiero darte gracias. Quiero darte gracias. Quiero darte gracias, Señor.
en este momento vamos a concentrarnos y darle gracias al Señor por todo lo que nos da, ¿eh? Te queremos invitar a celebrar junto a nosotros el día 9 de junio la fiesta de Pentecostés. Va a ser un carnaval de mucha alegría, de mucho gozo junto a la comunidad de la Renovación Carismática Católica. Así que anímate y anda a celebrarlo con nosotros en la Iglesia Capuchinos, y aquí te dejamos todos los datos para que lo puedas compartir con tus seres queridos. Y vamos en familia con los niños, vamos a hacer una procesión desde la Alameda hasta la iglesia con globos, con mucha alegría, a demostrar también nuestra fe a nuestro Santiago, porque tenemos un Cristo que vive, que ha vencido la muerte y la esclavitud. Así que agéndalo y te esperamos. Poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino, de a poco me fuiste dando la vida,
de a poco sanaste tu miseria, de a poco me mostraste un cielo abierto, de a poco descubrí que estoy despierto, de a poco se me abrieron los sentidos, y al fin yo comprendí que estabas vivo, porque tú vives en medio de las tormentas y te muestras en las noches más serenas, porque tú cantas en las risas de los niños y tu luz brilla en medio de las estrellas, porque tú vives en medio de las tormentas y te muestras en las noches más serenas, porque tú cantas en las risas de los niños y tu luz brilla en medio de las estrellas. De a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tu el